Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio en línea. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, es, en esta ocasión nos acompañan eh, Randy Rivera, Alejandra Rieta, Mariana Rivera, Adrián Otero y Elena Pardo, a quienes quiero agradecer mucho su presencia eh, y con quienes a partir de su trabajo y experiencia hemos podido articular. Eh, este encuentro que surgió de un ciclo de cine, también muy pensado de la mano de la curadora y en, e investigadora Eugenia Macías, en el marco de la exposición Mariana Jampolsky entre cuerpos extraños. En esta ocasión conversaremos sobre distintas formas de abordar y pensar eh, la noción de lo rural indígena en México desde el quehacer documental y audiovisual, y para ello, eh, Erandi y Alejandra han diseñado. Eh, una forma de pensar e ir entre, re, en, entre relacionando el cuerpo en el trabajo de tres realizadoras mexicanas. Así que muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y espero que, que nos acompañen. Eh, las preguntas y los comentarios están abiertos a través de los canales de Facebook y YouTube eh, y al término de la conversación se los haremos llegar a nuestras invitadas. Muchas gracias a las cinco por estar aquí. Muchas gracias, Ceci, y al todo el centro de la imagen que hace posible estos, estos espacios de conversación, de diálogo. Y pues gracias también por la voluntad de Mariana, de Adriana, de Elena Pardo eh, para compartir sus experiencias de esta realización de sus materiales audiovisuales y con esta intención de ponerlas a dialogar con la obra de Mariana Jampolski y estas ruralidades indígenas. Eh, pues más que nada, antes de comenzar con la semblanza de las realizadoras que en este momento nos acompañan, y que es una gran fortuna tenerlas, eh, creo que sería, impo sería importante hablar de quién es Mariana Jampolsky, ¿no? Les recomendamos que los que no han ido a la exposición en el Centro de la Imagen vayan a conocer, estará hasta el 21 de agosto. Y Mariana Jampolsky, pues fue una fotógrafa. Una artista gráfica originaria de Estados Unidos, sin embargo, la mayor parte de su vida la pasó en México, en México, recorriendo varios territorios del país, capturando momentos a través de, la, de las imágenes que podemos revisar en su archivo de más de 60.000 eh, imágenes. Y lo interesante es que cartografió eh, ruralidades, ruralidades indígenas, eh, que en la misma exposición podemos apreciar que hay, pues, de territorios de más de 10 eh, estados de, del país y lo interesante es que su mirada eh, siempre estuvo atravesada por un compromiso social ¿no? eh, esta fotografía eh, el grabado también que realizó la edición de libros y la enseñanza crítica eh, siempre estuvo atravesada por miradas sensibles por miradas empáticas honestas y directas lo cual nos permite disfrutar a través de sus imágenes retratos dignos de mujeres niños familias y también prácticas ¿no? y expresiones culturales como los oficios en el campo las fiestas las enseñanzas la, las enseñanzas la crianza la música pues también las danzas la cotidianidad en lo rural las vestimentas las viviendas otro tipo de, de edificaciones o estilos de vida y por qué es importante pensar en eh, creemos con ale y <laughs> Eh, es importante pensar en los territorios y en las realidades indígenas en México, pues porque México es un país muy extenso, ¿no? Solo para contextualizarnos, estamos en un área eh, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con más de 130 millones de habitantes, y el 15% de esos habitantes se reconocen como pueblos originarios, ¿no? 68 pueblos originarios, con 364 variantes lingüísticas y 364 lenguas para nombrar al mundo, para relacionarse con los territorios, no, para hacer comunidad. Y justo eh, también la ruralidad está compuesta por grupos culturales mestizos y afrodescendientes. Entonces, eh, a través de la fotografía de Mariana Janpolsky y también a través de las realizaciones audiovisuales de Mariana, Adriano Otero y Elena Pardo, tenemos la oportunidad de acercarnos a esos paisajes con gran diversidad eh, biológica, ecológica, cultural, con, también con tensiones, con problemáticas, y creo que esta va a ser una gran oportunidad eh, para escuchar sus experiencias también en otros territorios del país, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán, y pues para ya nada más dar espacio a, a sus exposiciones de sus realizaciones, pues vamos a pasar a, a hablar de sus... Semblanzas, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, eh, primero empezaremos con Elena Pardo. Eh, Elena Pardo este, es artista visual y realizadora de documentales, cine experimental y animación. Es cofundadora del Laboratorio Experimental de Cine, abreviado ELEC, y el proyecto artístico eh, pues, es bien interesante porque surgió en 2013 a partir de la necesidad de hacer comunidad. Con realizadores y público interesado en el cine experimental a partir de la divulgación, la producción, la formación y la programación de contenidos en formatos fílmicos. O sea, este es cine analógico. Y lo interesante también es que colabora con proyectos de formación como el Campamento Audiovisual Itinerante y con la Escuela de Cine para Mujeres, JE -Q -O, ¿no? Y estos espacios son súper interesantes porque comparte herramientas y conocimientos sobre la creación audiovisual con jóvenes de diversas comunidades del país. Después nos podemos pasar con una breve semblanza también de Adriana. Muchas gracias Elena y también Adriana. Pasamos con Adriana. Adriana es maestra de Producción y Enseñanza de Artes Visuales por la Escuela Superior de Artes de Yucatán y ha realizado, es realizadora audiovisual y de sus obras más destacables es El valor de la tierra del 2014. ¿Qué le pasó a las abejas del 2019? Boca de Culebra del 2020 y pues actualmente directora eh, en la compañía de producción y distribución Sí? Muchas gracias por, por estar aquí, Adriana. Y nos vamos ahora con Mariana. Este, Mariana Rivera es doctora en ciencias antropológicas, maestra en antropología visual e investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Es cofundadora de la casa productora Urdimbre Audiovisual, en donde se desempeña como realizadora y fotógrafa. También ha dirigido documentales, videoclips y publicado artículos sobre cine documental y etnográfico, sobre antropología social, sobre tejido, sobre memoria y sobre narrativas transmedias. Mariana ha impartido cursos de antropología visual y participado en talleres de desarrollo de proyectos cinematográficos. Y pues también ha sido una incansable promotora del Foro de Cine Etnográfica y curadora de exposiciones textiles. ¿no? Entonces, eh, pues a diferencia de la obra fotográfica de Mariana Jampolsky, que solo se aprecia en estos territorios de rural, rurales indígenas a través de la vista, pues sus obras audiovisuales dan movimiento ¿no? y también voz a las historias particulares de las comunidades de los cuerpos vivos y no vivos y de sus vínculos. Y entonces hoy tendremos la oportunidad de escucharlas, estas voces diversas, sobre sus realizaciones cinematográficas en paisajes rurales indígenas. Así que gracias por su presencia y participación y le doy la palabra a Ale, también documentalista y e interesada en los estudios de la imagen. Gracias, Erandi. Y, y bueno, pues como para empezar a, a, a platicar este también creo que vale la pena mencionar que eh, pues estamos nosotras adhiriéndonos mucho a la visión curatorial de, de eugenia macías a quien le mandamos un, un, un saludo y un abrazo y algo a que nos nos resulta muy grande muy muy interesante de la aproximación que tiene eugenia con la obra de mariana Janpolski es que eh, como que intenta alejarse de esta visión de, de la foto de, de la experiencia de la exposición y ver estas fotos como desde un aparador, ¿no? Y más bien ella como que lo quería contextualizar a lo que está sucediendo ahorita en el siglo XXI, cuáles son las problemáticas contemporáneas eh, de las comunidades rurales e indígenas. Entonces, en ese sentido, eh, los proyectos de los que vamos a empezar a platicar, que ahorita eh, les voy a pedir a cada una que nos empiecen a, a compartir un poquito de, de, de cómo surgen estas miradas hacia estas comunidades y hacia estas problema, problemáticas. Eh, pues en el, en el caso de Elena, cómo les afecta eh, la situación de la minería. Eh, en el caso de, de Adriana, con Boca de Culebra, esta comunidad donde eh, la mayoría de los habitantes o hay muchos habitantes que, que son sordos, y cómo viven esta, esta, esta experiencia corpórea, ¿no? No, digamos, no hegemónica. Y eh, en el caso de Mariana, eh, pues de cómo resisten ante un feminicidio y encuentran formas también de resistir en comunidad, eh, pues a través de organizarse y a través de, eh, pues sí, como idear formas de sostener sus, sus diferentes economías. Entonces, eh, pues voy a empezar por eso, cediéndoles la palabra a cada una para que nos platiquen cómo surgen estas miradas eh, y, y pues sí, en general que le platiquen a la gente que nos está acompañando eh, un poco de, de qué van antes de, de empezar a, a entrar en, en otras cosas. Entonces, si quieren, empezamos con Elena, por favor. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, bueno, el proyecto que este, compartí ahora con el centro de la imagen para este, pues, pues para conversar con la exposición eh, se llama Pulsos Subterráneos y eh, lo hice entre Oaxaca y Zacatecas y es, como decía Ale, eh, sobre minería. Y pues surgió un poco de... Ya tengo muchos años yendo a la Sierra Juárez de Oaxaca eh, con el campamento que, que mencionaba Erande, el campamento audiovisual itinerante, que es organizado por personas de las comunidades, de, de, de bueno, Luna Marán, Mariana Musalem y personas que son de Oaxaca, que estudiaron cine y después al regresar a Oaxaca decidieron hacer estos talleres de realización audiovisual desde las comunidades. ¿no? Y nos, nos han invitado a personas que no pertenecen a esas comunidades a, a compartir herramientas. Entonces eso, pues tengo muchos años yendo, cada vez se hace en un, diferent, una, un diferente lugar, entonces pues he ido conociendo las diferentes comunidades en la Sierra Juárez y en algún momento empezó a haber mucho el, eh, pues, la preocupación de, de las concesiones mineras, ¿no? Como que ya se empezó a hacer evidente que ya habían sido concesionados sus territorios, que no se les había consultado y pues como que se empezaban a... a pues a preguntar qué, qué pasaba con eso. Entonces eso empezó a ser un tema y nos, nos llevaban, porque una parte del campamento es como tratar de, eh, llegas a esta comunidad y pues como que ellos te muestran también lo que a ellos les importa, se hacen tequios, además de aprender cine, pues hay como otras muchas actividades. ¿no? Entonces nos, nos llevaban a los lugares, Y decían, bueno, aquí es donde se supone que va a haber una mina, no sé entonces pues ya empiezas a ver que es, esos son bosques y es algo pues como que no, no se le ocurre a uno que sería una buena idea. Pero bueno, pues estas concesiones se hacen así sobre el mapa sin pensar, ni ver, ni saber quién está ahí arriba, ¿no? Eh, y bueno, pues ya, luego ay, de manera simultánea, en, eh, también tengo muchos años yendo a Zacatecas por otras razones también de hacer documentales o de... Eh, también hay unos amigos que viven en una comunidad que se llama Beta Grande, que es muy pegada a la ciudad de Zacatecas. Y tienen un taller de gráfica, ¿no? De litografía. Entonces también tengo años yendo ahí a, a trabajar con ellos y tal. Y ese ha sido siempre, siempre un pueblo minero. Y entonces, desde, o sea, se fundó Zacatecas a partir de la beta que encontraron en beta grande y se fundó también el norte del país. <laughs> Como que siempre ha sido un lugar minero y es un lugar que surgió a partir de una mina y la gente se fue a vivir ahí porque había trabajo y tal. Pero ahora pues tienen un problema porque las minas las, las llevan empresas más eh, grandes y entonces meten maquinaria más grande, explosiones más grandes. Entonces, por primera vez en toda su historia tienen un problema de que se está hundiendo el pueblo. que habían habido? Tienen... Perdimos a Elena, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, pues podemos este, pasar con Mariana que nos platiques un poquito de, de tu proyecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir. Eh, bueno, pues en mi caso, eh, eh, pues el cortometraje Flores de la Llanura, pues es como resultado también de, de un largo caminar. Eh, Ay, ay, me escuchan, ¿no? Eh, pues ha sido como un largo caminar con, con las compañeras tejedoras de ella de Guerrero y bueno, pues Flores de la Llanura pues ya es como la, la concreción de varios experimentos, de varios eh, pues espacios de encuentro. Yo en realidad pues eh, me gusta siempre comenzar diciendo que... Pues no vengo yo propiamente de, del cine ni de la formación cinematográfica, sino que yo vengo pues de la antropología, ¿no? Digamos que esa es como la línea en la que pues me he formado, pero bueno, también me gusta enunciarme como tejedora, ¿no? Que realmente ese es uno de los oficios que me ha llevado pues a conectar tanto la antropología, el, el audiovisual y pues el tejido, ¿no? Como tres aspectos que a mi parecer se complementan, ¿no? Que son oficios eh, artesanales, ¿no? De alguna forma, y que, y que pues entrelazados entre sí, pues a, me han ayudado pues a conocer el mundo y acercarme a problemáticas que me inquietan, que me gustan, que me apasionan y que, y que creo que en la actualidad pues están cobrando mucha fuerza, sobre todo en el ámbito de lo femenino pero también en cuestiones pues, eh, sociales. ¿no? Creo que el tejido actualmente pues, ya es considerado una narrativa de la memoria. ¿no? Eh, actualmente pues, conocemos el trabajo de un montón de colectivos, sobre todo de mujeres. ¿no? Las, arpi que, bueno, las arpilleristas han sido uno de los motores que han impulsado estas narrativas que yo llamo testimoniales. ¿no? El tejido como una forma de comunicar, como un lenguaje. Y, eh, y bueno, pues yo me acerco a las tejedoras de Guerrero, pues en principio con esta inquietud como tejedora, pues de conocer las artes eh, del telar de cintura de esta localidad. Y pues bueno, poco a poco generando un vínculo afectivo de amistad con, eh, con este grupo de tejedoras, pues a lo largo ya de más de 10 años hemos realizado pues ya un montón de, de trabajos colaborativos, digamos que este documental pues es uno más que se suma a las varias cosas que hemos hecho juntas, hemos hecho exposiciones, hemos hecho talleres, hemos hecho otros ejercicios experimentales. Eh, documentales, ¿no? Pero con, con finalidades pues de, de conocer, de aproximarnos a las narrativas de estas mujeres y también a otros aspectos que han sido como pocos exp poco explorados, ¿no? En el ámbito del textil, que es la sonoridad, ¿no? ¿A qué suena un telar de cintura? ¿A qué suena el proceso textil y cómo poder componer con todos estos elementos pues piezas eh, creativas, ¿no? Que al mismo tiempo de que pues se pueden eh, observar o se pueden disfrutar pues también son piezas que nos han ayudado a comprender un poco más el conocimiento que alberga el, el telar de cintura, pues como una tecnología, ¿no? Elvira Espejo, que es una tejedora aymara, ya dice que el, te, el textil y el telar es toda una tecnología, ¿no? Que alberga un montón de conocimientos y que pues su estudio es amplio, es complejo y que la verdad nos ha llevado pues como colegas, porque pues las tejedoras también son colegas, compañeras con las que hemos... Eh, pues intentado recuperar un poco de, de esta tradición, de estos conocimientos y pues sobre todo pues todas estas, no solo metáforas, sino también como formas de, de aprender y conocer el mundo y transformarlo en una narrativa pues a través del tejido. Entonces bueno, esto un poco es eh, una parte de lo que engloba el documental y por otro lado pues eh, retratamos el tema de, de la violencia hacia las mujeres. En este caso, pues hablamos del feminicidio de Silvia, que es una de las compañeras de las tejedoras que aparecen en el documental y pues nos parecía urgente y necesario que, que el documental fuera una forma pues de transmitir con urgencia ¿no? una temática que nos atraviesa no, no solo como comunidad indígena o no pueblo originario no nos atraviesa como mujeres sin importar nuestra lengua y sin importar nuestro territorio ¿no? y en ese sentido creo que pues esa hermandad o esa universalidad de esta problemática pues es lo que nos une a construir esta historia Pues precisamente esta idea del, del telar yo creo que a, a, a mí y a Erandi nos, pues nos atrajo mucho también en contexto con eh, la, expo la exposición de Mariana Jampolsky y vamos a ir hablando un poquito más de esto, de todos estos eh, vínculos y del telar como, como metáfora, ¿no? que, que creemos que es muy importante de este pues, tejido entre, entre eh, que atraviesa una cuestión de género, pero que bueno, en este caso también atraviesa... Eh, pues una relación con, con digamos con la, con la realidad que se está retratando, con la experiencia que tienen los espectadores también, ¿no? Al, al ver este, eh, este proyecto documental y cómo, cómo conectamos con, 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 con estas historias. Erandi, no sé si querías agregar algo. No, 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 adelante. Y, bien. Bueno, creo que solo falta eh, Adriana de platicarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, Boca de Culebra es un corto que, que surge de un poco de la, del interés, pero también como de la ignorancia de, de no saber que existía este lugar. ¿no? Este lugar es una comunidad maya que está eh, más o menos como a hora y media de, de la ciudad de Mérida, que es donde, donde resido. Y. Eh, y pues bueno, o sea, llega a mí esta historia desde hace varios años, pero pues es en ese momento que, que me entero de que existe este lugar que me pareció fantástico, eh, pues como que se quedó ahí como en el como en el archivo ¿no? de, del cerebro de, ok, aquí hay algo interesante, pero bueno, en ese momento no, no lo pude hacer porque estaba en otro proyecto y ya, pues más o menos en el 2018 llega la oportunidad de de hacerlo y me acuerdo de esa pues de esa historia no que llego digamos a esta eh, a la existencia de este lugar donde se decía que toda la comunidad era sorda no entonces o sea solo imaginar eso dije wow no y que además habían hecho su propio lenguaje de señas no que no que no que no comparten nada con ningún otro tipo de eh, de lengua de señas no por ejemplo la mexicana entonces, bueno, eso me pareció eh, muy, muy interesante. Además de que, bueno, se, eh, se, se dice, ¿no?, que, que, la, que el lugar se, se pobló de dos familias y que entonces se empezaron a mezclar entre ellos y, y esa fue una de las razones eh, por la cual eh, nacieron sordos. Entonces, pues, bueno, me parece esto fascinante. Pero lo que sucede es que cuando por fin llego al lugar, me doy cuenta de que no es tan así, ¿no? ¿no? No, toda la gente es sorda. En algún momento había mucha población, pero, pero pues ya no, ¿no? Y por qué es, por qué es esto, por, eh, bueno, por una parte por porque han mejorado las condiciones de salud, por ejemplo, ¿no? Y otra por la migración. Entonces ya eh, esa esa primera idea de poder hacer una película sobre la, o sea, la comunidad o el lugar, empieza a reducirse a, primero, a una familia, que me pareció eh, muy, muy interesante encontrar una familia en la que todos los, los integrantes son sordos, que prácticamente es la única familia conformada eh, de esta manera, pero eh, lo que va sucediendo ya cuando, pues ya cuando empiezo a convivir es que me empiezo a dirigir más como a, a la visión de Heli, ¿no? de, de la chica. Y, y a esta idea de, de la migración, de buscar los sueños, ¿no? De dejar de hacer, de romper tradiciones por tratar de a lo mejor buscar otras cosas. Y pues eso me, me pareció que, que era eh, primero algo que me llenaba a mí porque pues estoy conociendo algo que, pues que de la cual no tenía idea, ¿no? Pero también pues es una manera de, de compartir con otras personas que pues si yo estando tan cerca no sabía, seguramente hay muchísima otra gente que, que no sabe que existe este lugar y estas eh, dinámicas y, y, sí, y prácticas, ¿no? Eh, y pues bueno, así, así sale este, este proyecto. Súper. Y algo, algo que pensamos que hay eh, también en... En común, o bueno, eh, pues sí, como todavía encontrando estas relaciones este, nuevamente con, con la obra de Mariana Jampolsky, cómo dialogan sus proyectos documentales con la exposición, eh, encontramos eh, pues un par de cosas pues, que, que atraviesan todas estas obras de las que estamos discutiendo hoy. Y la primera, pues es de entrada el género documental, ¿no? A, a, acá estamos en, con la imagen en movimiento y, y bueno, Mariana utilizaba la fotografía, pero pues sabemos que eso de entrada, eh, al, al aproximarse a una comunidad o a una problemática determinada, pues implica eh, pues una especie de, se, de sesgo ideológico, ¿no? De, de adentrarse a estas comunidades también ya con un aparato eh, cinematográfico, digamos que ya tiene sus, sus propias implicaciones ideológicas, eh, y por otro lado el hecho de que son, en todos los casos, pues miradas de alguna forma eh, externas, o sea que no pertenecen del todo a estas comunidades. Entonces, pues, nos parece que de alguna forma esto tiene o conlleva una dimensión ética eh, y pues que queríamos preguntarles cómo cómo es que ustedes se aproximaron a esta problemática, tanto de, de pues sí de, de entrar con este aparato del documental, ¿no? Y la cámara y, y toda la cuestión tecnológica que implica, eh, pero pues también por otro lado por otro lado el hecho de ser una mirada externa Mariana ¿sí? bueno pues es una pregunta que da para reflexionar muchas cosas no sobre todo pues en un presente donde pues realmente está como muy eh, a flor de piel pues discusiones sobre la mirada propia no la autorrepresentación no cuál sería realmente nuestro papel cuando pues las comunidades, cuando cualquier persona tiene ya los medios y los conocimientos y las herramientas para poder generar narrativas propias, ¿no? Y yo creo que es una pregunta muy necesaria y muy válida, porque yo creo que todo el tiempo nos estamos haciendo esta pregunta, ¿no? Porque evidentemente pues estamos... Eh, aportando nuestra mirada que como bien dicen pues sí viene cargada con un bagaje cultural con eh, un privilegio pues también no venimos de una academia de una escuela con ciertas concepciones con ciertas formas maneras de trabajo etcétera no entonces creo que mmm, que en principio pues eh, de lo que trata o lo que yo siento que que he intentado en este proceso pues de, de conocernos, de reconocernos, pues es justamente entablar eh, relaciones, ¿no? relaciones humanas, relaciones sinceras, honestas, recíprocas, en donde, pues sí, obviamente uno llega a un lugar quizá con, con ganas de conocer, ¿no? No es que nadie te llamó y te dijo, lleven aquí a hacer una película, o, o ven a hacer un documental, o, o ven a hacer una investigación, o, o escribe un libro sobre nosotros, ¿no? Uno llega por voluntad propia, quizá motivado por, por un interés genuino o no, pero pues con un interés de conocer algo, ¿no? De. de no sé, motivado por un tema, por un lugar, por un oficio, por una expresión artística, algo que te mueve y te lleva, ¿no? Siempre creo que pues los temas que elegimos o, el, eh, o queremos explorar pues no son dados al azar, o a veces sí, ¿no? Puede ser que llegan al azar, pero motivados por un quehacer personal y propio, ¿no? O sea, no es gratuito que si yo soy tejedora, pues me interese en estos temas, ¿no? Me guste conocer eh, lugares y personas que ejecutan estos oficios y, y me guste preguntar y me guste conocer y me guste a lo mejor leer, informarme sobre qué se ha dicho, hecho, escrito sobre esos temas. Entonces, bueno, simplemente el hecho de llegar a un lugar al que no pertenecemos, pues ya implica un espacio de negociación, ¿no? De negociar tu presencia, negociar el por qué estás ahí. Y normalmente, pues son procesos de largo aliento, ¿no? De mucho tiempo, en donde, pues al menos creo que en mi caso, pues no he llegado a un lugar porque quiero hacer una película. Quizá la película ya es la consecuencia de mucho tiempo de estar haciendo otras cosas, ¿no? Eh, en un principio yo en realidad llegué a Guerrero, a Sochitlahuacaba, en realidad porque me invitaron a dar clases a una universidad intercultural que era la Unisur y yo fui a, en realidad a impartir unos talleres a los, a, los diferentes, a los compañeros que venían de diferentes comunidades de Guerrero a recibir clases ahí y ahí fui conociendo el oficio de las tejedoras y de ahí me invitaron a un taller de telar de cintura y de ahí fui, fuimos conociéndonos y haciendo amistad y entonces fueron pasando los años, fueron pasando muchas cosas, ¿no? Y en ese ir y venir, pues uno va construyendo también una amistad, va construyendo afectos, y, y en, ese, en esa construcción de afectos y, de, y, de, y pues de relaciones eh, sociales, pues es que se empiezan a dar ideas, ¿no? Se gestan posibilidades de decir, bueno, ¿qué podemos hacer si juntamos lo que tú sabes hacer con lo que yo sé hacer? Y qué tal si exploramos de esta manera para crear algo juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido como un, pues un, un camino muy interesante en ese sentido. No digo que siempre estos caminos sean sencillos o no o no haya también adversidades y, y tropiezos. Y creo que eso es lo rico de, de trabajar, pues, en este como encuentro intercultural, ¿no? Finalmente es hacernos estas preguntas, ¿no? De, de cómo podemos dialogar, aunque no hablemos el mismo idioma, ¿no? Cómo podemos, eh, pues, no sé, a lo mejor compenetrarnos, motivados por algo que nos molesta, que nos indigna, ¿no? Como en el caso del feminicidio, pues ser algo que nos mueve y, y que atraviesa la, las, las, las posibles fronteras culturales que existan, ¿no? Entonces, bueno, creo que que también pues tiene mucho que ver con pues con el espíritu también de respeto ¿no? con el que uno se aproxima a conocer estas realidades eh, la reciprocidad que también se genera no el apoyo mutuo en, pues siempre estamos apoyándonos unas a otras no eh, sin importar eh, nuestro territorio o donde o donde estemos situados eh, creo que siempre hay esa ese cariño y ese pues esta necesidad de seguirnos contando y reencontrándonos, ¿no? Creo que los dispositivos, la cámara, es simplemente una herramienta más entre muchas otras que tenemos para conocernos, para hablar de nuestras historias, ¿no? Eh, yo antes de llevar la cámara, pues primero me puse a tejer, primero me puse a hacer un montón de otras cosas que me permitían comprender ese lenguaje que también no necesitaba las palabras, que seguro Adriana también experimentó en su quehacer, ¿no? Hay muchas otras maneras de conectarnos, compartiendo. Eh, pues otras actividades que no necesariamente son del orden cinematográfico o de la escolaridad, que nos permiten realmente conectarnos como con, con esto, que, que algunas autoras llaman como las comunidades emocionales, no desde la afectividad desde, el, desde lo humano, no lo que nos moviliza a hacer cosas por otros y con otros. Perdón. gracias. sí, bueno, definitivamente. Eh como bien dice Mariana, ¿no? O sea, para poder eh, hacer un, un documental, un trabajo de visual, pues tiene que haber como ese afecto, ¿no? Y, y desde dónde se construye, pues desde lo genuino, eh, hablando de, de nosotras como creadoras, ¿no? Como, eh, pues bueno, yo, yo que pues no, no pertenezco a, a, a esa comunidad, pues sí es... A veces es un poco complicado como llegar a un lugar ajeno. ¿no? Eh, pero, pues me parece que ese primer acercamiento es fundamental trabajarlo ¿no? y, y hay que construirlo. Y siento que, que bueno, incluso o sea, nosotros, como, como creadores, como artistas, eh, cuando llegamos a un lugar nuevo, debemos conocerlo antes de llegar a él. ¿no? Hay, que, hay que investigar, hay que saber las costumbres de la gente, los espacios que existen, eh, las condiciones en general de de ese lugar, porque eh, pues precisamente eso es lo que va a ayudar a construir esos vínculos de afecto, ¿no? Eh, tanto del artista con el, con el nuevo lugar, ¿no? Como eh, con la gente que habita en él, ¿no? A mí me, me parecería un error llegar, pues, en ceros, ¿no? Porque entonces, ¿cómo, cómo logras ese afecto con la gente, no? Si, si, si se trata de confianza, y, y de verme en el otro, y reconocerme, ¿no? Y que, y que por, por otra parte, también pase lo mismo con o sea, con ellos y, con, y conmigo no. Y, y también me parece muy interesante mostrar el proceso nuestros procesos con esas con las personas no con, con esas personas que, que a lo mejor son las que van a ser retratadas para que puedan eh, saber también lo que, lo que estamos haciendo, no lo que eh, la experiencia que nosotros también estamos teniendo prestarles la cámara, no, cosas tan sencillas como a lo mejor mostrarles cómo, cómo funciona, cómo se escucha, eh, no, el, el equipo. Eso me, me, ha, me ha servido mucho como para eh, tejer esa es, esa y reforzar esa confianza. Y una vez que entonces ya logras esa esa cercanía, entonces te permite como pues esta naturalidad también de ya sentirte tanto tú eh, como la persona confiada en, en retratarse, ¿no? Y es cuando entonces puedes sacar la cámara y a lo mejor no va a ser tan, eh, tan, como, tan impactante, ¿no? Tener una cámara enfrente, bueno, este, siento que siempre es algo como eh, delicado, ¿no? Pero cuando ya has trabajado eso antes, pues... Como que es, empieza a ser como un poco eh, natural, ¿no? Y eso se siente, o sea, se siente desde, desde cómo está sucediendo el momento hasta cuando ves las fotografías o, o, los, o los videos que has hecho, eh, esa confianza eh, es, es muy perceptible, ¿no? Y me parece que eso es como, como el, el primer paso que, que hay que que hay que dar. En mi caso, cuando he llegado a, a los lugares, cuando he hecho algún tipo de, de trabajo documental, sí llego como con la idea de querer hacer algo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, o sea, tengo como el mismo proceso de investigación eh, y digamos que, que esa construcción de la relación la hago incluso... De, dejando saber qué es de alguna manera también mi fin, ¿no? Eh, sí, o sea, es, es como una presentación de, de quién soy, de qué hago y del por qué me interesa estar ahí, ¿no? Y, y bueno, pues justo en, en, en este sentido creo que Mariana... Eh, bueno, lo que nos comparten Mariana y Adriana, pero eh, en específico quizá esta metáfora del telar eh, que, que usa Mariana, eh, pues creemos que es como muy elocuente de, de, lo, que, de, lo, que propon, de lo que se propone en, de entrada en la exposición de, que ahorita está en el centro de la imagen, que cura Eugenia con una perspectiva de, eh, desde el cuerpo. ¿No? que eso es, eso es algo eh, que, que, que pues es como el eje de, de la exposición y en ese sentido también quisiéramos empezar a encaminar eh, la charla hacia allá de cómo eh, bueno eh, eh, se, ent se entiende el cuerpo a lo mejor eh, se retoma pues, sí, como esta visión de sara de la filósofa sara ahmed que en sí es, es una visión un tanto de lesiana que tiene que ver con los afectos y cómo nos vinculamos de cuerpo a cuerpo, pero también el cuerpo como una suma de diferentes cuerpos, no un cuerpo de, de multiplicidades eh, y, y por ahí hay inclusive una frase en Flores de la llanura que dice el telar es un cuerpo que se alimenta de los hilos que le dan vida. Eh, entonces no sé Mariana si digo ya para empezar a adentrarnos en cómo creemos que cada uno de estos proyectos dialoga con esta idea del cuerpo y más bien pues lo incorpora realmente, no en su en, en, lo, en su en lo que se representa y la digamos, como la experiencia que presentan, pero nuevamente también en, en, pues sí, como fomentar estos vínculos afectivos, no solo, bueno, de entrada cuando nos aproximamos al, al quehacer documental, pero también, eh, pues, todo lo que, todas las resonancias que eso puede llegar a tener. Este, no sé si nos puedas platicar, Mariana, un poquito más de, de esta metáfora tan bonita del telar. Pues bueno, creo que más que una metáfora es una realidad, ¿no? O sea... El, el, el textil ¿no? en, muchas, eh, pues en muchas culturas, no solamente en, en la cultura ñunta, eh, pues como este sistema de, como esta tecnología y como un sistema también de escritura, también tiene eh, pues estas cualidades como semi-humanas, ¿no? El teclar es un ser vivo. Eh, cuando las tejedoras terminan su, su telar, en, en el, en, en, bueno, el lienzo que están tejiendo, tienen una frase que significa mi telar ha muerto, ¿no? Cuando cortan ya finalmente el, el hilo, es el, la frase que dicen es el telar ha muerto, ¿no? Pero muere porque en realidad están haciendo, ¿no? O sea, lo que la tejedora hace. Al pasar la trama por la urdimbre es alimentar un telar, ¿no? Eh, dándole vida, ¿no? Lo está, lo está con, eh, pues criando, ¿no? Es como un ser vivo al que cada pasada de trama pues, se le está dando como un cuerpo, ¿no? El telar finalmente es un cuerpo, ¿no? Y también hay todo un este pues un entramado bien interesante, pues por ejemplo en las culturas andinas, ¿no? También eh, se habla de, de que el telar es el acto sexual, ¿no? Y cuando los hilos se cruzan es como si estuvieran, este, pues sí, ejecutando el acto sexual y entonces lo que está haciendo el telar es dar vida y por eso tiene una conexión tan directa con lo femenino, ¿no? Incluso el telar se amarra a la cintura, ¿no? Está todo el tiempo los hilos en contacto con el ombligo y el ombligo es el hilo o el cordón que alimenta al ser que la mujer va a dar a luz. Entonces, bueno, hay un montón de, también de prohibiciones y de reglas sobre el tejido, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas, si estás embarazada, no puedes cortar el hilo. ¿no? porque es de mala suerte, es de mal agüero, eh, o por ejemplo cuando nace un bebé el cordón umbilical lo tienen que romper con un hilo de algodón y el algodón es un ser vivo, ¿no? entonces es, hay todo un entramado ¿no? de, de lo que es en sí el telar de cintura como una expresión pues, de, pues sí de lo femenino, sobre todo en la cultura ñomta, porque principalmente son las mujeres las que tejen, y, pues, de todo el orden, este, incluso, pues, cósmico, ¿no? Y, de, y de, de, de que el sol nazca día a día depende, pues, de esta voluntad femenina, ¿no? De este quehacer corpóreo, ¿no? Y creo que también algo bien interesante, pues, es que uno conoce ese oficio cuando lo haces, cuando lo ejecutas, cuando lo sientes en tu cuerpo, ¿no? Sería también absurdo a lo mejor investigar o tratar de hacer un, un, una película o algo, si no uno ha experimentado en su cuerpo lo que significa estar ocho horas al día sentada en tu telar, amarrada a tu telar, ¿no? Y, y, y estar descifrando lo que los hilos te están diciendo que tienes que hacer, ¿no? Porque finalmente es como 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 que te van dictando, ¿no? Es como un lenguaje, vas viendo la figura y te van diciendo los hilos. Dónde tienes que pasar la trama, ¿no? Entonces, eh, creo que esa ejecución corpórea también da muchas eh, ideas o muchos matices de cómo estructurar, por ejemplo, estéticamente, ¿no? Cómo, cómo retratar un telar, ¿no? Cómo grabar sonoramente un telar, ¿no? Y creo que una de las experiencias más interesantes alrededor de esta ejecución corpórea fue justamente cuando pues, este, me senté con ellas a tejer y empecé como a escuchar el ritmo que tiene el cuerpo al tejer, no hay una como una sonoridad continua y ahí fue que se me ocurrió la idea de grabar los sonidos del telar y hacer una composición sonora a partir de estos distintos sonidos y luego qué pasaba cuando se devuelve esto a la gente y se escucha en su propio quehacer, ¿no? Y qué reflexiones surgen a partir de eso. Entonces como que los testimonios que surgían a partir de escucharse ellas mismas tejiendo fue como un proceso pues muy develador de lo que era en realidad el tejido como un ser vivo y el lugar que tiene el algodón y al ser el algodón lo que ellas cultivan, ¿no? Como todo ese proceso de transformación de la materia. Entonces, bueno, ¿no? Hay como muchas cosas como que se pueden todavía investigar y desentrañar, pero que pues muchos se... Eh, se constriñen el, en el ejercicio de, del cuerpo, ¿no? De que te atraviesa, de que te toca, ¿no? Entonces creo que un poco el cine también se complementa mucho, ¿no? Porque es tejer, tejer el sonido con la imagen, tejer las secuencias, ¿no? Entonces creo que hay unas analogías también ahí súper interesantes entre, entre ambas cosas. Y bueno, qué mejor cuando se pueden, eh, pues, colectivizar y también, pues... Eh, que estas mismas como metáforas o no metáforas o cosas reales, pues se lleven también a la pantalla, ¿no? Y cómo representarlas y cómo poner en escena, pues, esas circunstancias, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, en, en, en el corto de Adriana, eh, pensamos que hay una relación también con esta cuestión corpórea en... Pues en estas decisiones de realizas, bueno, en, en muchos sentidos, pero nos interesa eh, escuchar sobre tus decisiones de realización para representar precisamente estas, eh, pues sí, como estas otras formas de, de estar en el mundo, ¿no? Y, y, de, y pues sí, como otra realidad sensorial, que también es muy interesante llevarlo a lo audiovisual, ¿no? Que es, es, es precisamente como lo que ahorita mencionaba Mariana de... Eh, pues a, a, existen un montón de sensibilidades que se mueven en, en ese momento, al momento de realizar y al momento luego de, eh, pues, y de, de experimentar de alguna forma eh, pues, tu obra. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a esas decisiones? Pues bueno, llegan desde la observación, ¿no? Porque pues lle llego a, a este lugar donde... Eh, las personas con las que estoy conviviendo pues no, o sea, yo, yo no conozco el lenguaje de señas, ¿no? Entonces eh, se vuelve un poco como difícil la comunicación, que es algo que, que se va, este, que empieza como a, a darse de manera natural, ¿no? Más adelante, ya luego les contaré un poquito, pero, pero es eso, ¿no? Ese, esos primeros momentos en los que no entiendo nada, ¿no? Y no sé cómo expresarme porque vengo, pues, de alguna manera de, de la experiencia de, de hablar y de decir, ¿no? Y de dirigir y, 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 y pues, tener como estas eh, charlas con, con la voz. Entonces, pues, bueno, ese, digamos, que es como el, el, la primera barrera, ¿no? Y, y pues, bueno, lo que, pues, lo que hice es eso: observar, o sea, estar con ellos, convivir. Eh, escuchar también, no solamente observar, ver, ver que, cuáles son sus actividades, incluso eh, dejar un poco como, o sea, porque lo importante también es qué pasa cuando la cámara está apagada, ¿no? Que creo que son como los momentos más interesantes que, que, que suceden, ¿no? El, el, ok, ahorita no, no me interesa, o sea, pensar en nada con, con la cámara, me interesa estar contigo y conocerte mejor, ¿no? Entonces, pues es ese eh, convivir, de ayudar en, no sé, en preparar la comida, en servir, en comer juntos, ¿no? En, en estar nada más. Eh, y creo que, pues eso es lo que, lo que me empezó a ayudar a, a empezar a... A saber por dónde, ¿no? A empezar a trazar como una posible ruta de, de qué es lo que, lo que yo veo y, y qué también es lo que yo siento que a ellos les podría interesar, ¿no? Una, una cosa muy muy padre que, que pasó con, con en la película es que eh, hay un momento en el que tanto Heli como yo decidimos el guión, ¿no? Entonces. Digamos que yo hice una propuesta de cómo me imaginaba, por lo que, por lo que también charlábamos, eh, trabajamos mucho con su prima, que ella era la intérprete, entonces eso nos ayudó muchísimo, una, una chica igual eh, prácticamente de, de su edad, muy, muy linda, que, pues que nos ayudó como a, a, a eliminar esta barrera de la comunicación. Y pues fue un trabajo conjunto, ¿no? Entonces eso ayudó muchísimo también a, a pues a esto que hablábamos como de la confianza ¿no? de que de que ellas también supieran qué, de qué iba no eh, y, y pues sí o sea y hablando un poquito también como de, de esto eh, material que, que en algún momento platicábamos días antes no eh, lo material desde desde que ellas puedan tocar la cámara y también de yo Hacer actividades que ellos hacen cotidianamente, como por ejemplo tejer hamacas, ¿no? Eh, por ahí algún día me, me empezaron a, como a, a enseñar que, que es algo muy, muy difícil de hacer. Entonces, pues también uno como que choca con, con, con ese tipo de, de actividades que ellos la hacen súper fácil, pero te das cuenta de que no, o sea, de que obviamente hay un, eh, un conocimiento. Eh, y una delicadeza de, de cómo hacen las cosas con, con, una, eh, con una paz que lo hacen, ¿no? O sea, eh, y bueno, eso me, me parecía fascinante, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, el inicio de, de la película, para los que pudieron ver el corto, eh, inicia eh, donde está Geli viendo la tele en... Eh, y, y pues bueno en mute, o sea, y es algo que me pareció muy, muy curioso, creo que fue el primer día cuando fui a verlos, que estaban viendo la televisión en mute, pero era, era curioso porque decía mute, como si ellos hubieran puesto también como el, el botón, ¿no? Entonces eso me pareció como muy, muy interesante, ¿no? Y, y sí, y pues bueno, eso me ayudó muchísimo, la, la observación, eh, el no estar tal vez tan... Eh, como tan preocupada por por qué voy a grabar, sino que también fue un proceso de, eh, de ir, regresar, pensar en todo lo que, lo que vi, ¿no? Y entonces escribir una propuesta y, y regresar con algo como más trabajado. Porque además, y, y fue eso que sucedió, ¿no? Que tenía una idea como muy grande de hablar sobre la historia de toda la comunidad, ¿no? Y, y realmente me di cuenta también que en un cortometraje no voy a poder hacerlo entonces pues son esas como también decisiones que van sucediendo en el proceso creativo que también te van orillando a hacerlo más pequeño pero pero a la vez como más eh, sí o sea que tenga como como más sentido no hacer hacer lo que lo que estás haciendo entonces pues bueno eso eso fue lo que me ayudó y algo que quería comentarles sobre sobre ese primer momento en el que pues yo ya no sé cómo comunicarme es que algo pasa que después de, de, tiempo, de mucho tiempo de estar juntos, yo empecé a, a poder comunicarme, o sea, con señas, eh, eh, me enseñaron señas que luego yo hacía con ellos, ¿no? Entonces, había momentos en los que yo ya entendía lo que, pues, lo que me estaban diciendo, ¿no? Entonces, es algo como muy mágico que ocurre cuando, pues, cuando estás cerca de, de las personas y cuando realmente... Eh, te eh, pues te arropa el lugar y también tú como que te olvidas de, pues de lo que pasa tal vez en otros lados ¿no? y te concentras en, en el lugar donde estás con la gente en la que estás eso me pareció muy eh, pues sí como muy reconfortante y fue muy muy rico personalmente eh, tener como esa esa sensación ¿no? y, y creo que otra cosa también muy muy padre, pues es esa comunicación que tienes después ¿no? de, de terminar la, la película, el cortometraje. Eh, pues hasta el día de hoy eh, me llevo muy bien con Geli y con su prima, estamos en contacto, por ahí nos WhatsAppamos. Ahora estamos como en un, en un proyecto donde ahora ellas están grabando sus propias películas y documentando sus propios. Las, las, las cosas que a ellos les, les interesan a ellas y bueno yo como como asesorándolas un poquito como en, en cómo usar la cámara no y cositas pero me parece muy muy padre que de, tuvieron primero como la experiencia de ser ellas las retratadas y ahora están como del otro lado no qué bonito eh, pues pues sí creo que esto que dices de cómo al final ya sea un corto o un largo o el formato que sea, al final esa representación pues es como una cosa pues metonímica de la realidad, ¿no? O sea, no puedes contener toda la realidad ahí, pero pues hay un deseo de que ese fragmento pues sí, de alguna forma encapsule todo lo que tú quieres decir, ¿no? Es, eh, pues es, es, son como gajes del oficio de, 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 de adentrarnos en este tipo de formatos. Y en ese sentido pues quiero también ya empezar a platicar con Elena Pardo que tuvo unas complicaciones técnicas ahorita pero que ya está por acá de vuelta <laughs> y, que, y que bueno, para ponerte en contexto estamos este, pues pensando en, en el concepto del telar como una cosa que eh, pues sí, que nos que une eh, o, que, o que vincula a diferentes cuerpos ¿no? a través de afectos en, desde el quehacer documental mismo pero bueno, también creo que en el caso de tu trabajo en específico de pulsos subterráneos, también hay como una estructura medio rizomática de cómo presentas el, el documental, ¿no? No es un formato definido, para empezar vive como un documental web, donde están este, pues pequeños cortitos, ¿no? Que se pueden, eh, pues ver, eh, pues que cada, más bien que cada eh, persona, pues vaya medio diseñando su experiencia. De, de cómo ve el documental, pero también se presenta como una pieza de cine expandido, y entonces cada vez que se presenta, pues de alguna forma muta, eh, y, y pues sí, pues es diferente cada vez. Entonces, quería que nos platicaras un, un poquito de eso. Bueno, hola, hola de nuevo. Ah, ya regresé. Sí, bienvenida. Voy a dar un rol por la tecnología. este Ah, bueno, pues. Nada, lo del telar, justo eso, es que si alcancé a escuchar, ay, bueno, aquí está mi perro molestando, alcancé a escuchar un poquito lo que decía Mariana, eh, como que donde ella trabajó pues justo así tal cual, pues trabajaban con el telar y tal. Entonces me hizo pensar que de pronto ese fue también uno de los acercamientos hacia, o una de las maneras que llegué a Oaxaca fue a, pues un poco entre por Teotitlán del Valle, ¿no? Que como que ahí hacen, también usan el telar, hacen diferentes tipos de textiles. Y mmm, yo creo que esa fue la, la primera puertita de entrada que tuve a Oaxaca a, un, a una comunidad y con alguien que me abrió las puertas y como fue muy generoso en, el, como, eh, pues, guiarme por diferentes lugares que no son sencillos y como dinámicas que uno quizá no, no conoce y tal. Mm, entonces, pues, a, a lo mejor, después de trabajar, es que con mi amigo Beto Ruiz, que hace tapetes, hemos hecho varios proyectos en colaboración, y quizá de ahí se, se desprendan maneras ahora de trabajar no como pensar todas las historias que se fueron que fueron saliendo a lo largo de tres años que estuve yendo entre Zacatecas y Oaxaca pues eran como diferentes hilos que de alguna manera había que ahí como que hacer encontrar la manera de tejerlos juntos no porque parecieran historias o cosas muy diferentes pero en el fondo o sea, porque por ejemplo está la problemática de la minería pero en el fondo lo que la gente quería platicar era más sobre cómo se organizan y cómo, cómo resisten o cómo le dan la vuelta a esa realidad o a ese, bueno, no la vuelta, pero cómo van más allá de eso, ¿no? No, no solo se trata de estar ahí como que en la pelea, sino para, para como que resistir hay que estar organizados y qué tanto hay en la comunidad de, de esa organización, ¿no? Mm. Y entonces, pues, por ejemplo, en Capulalpan, insiste, bueno, nos, nos llevaban mucho a los tequios, a, nos hablaban mucho de la radio comunitaria o de todos los, los demás elementos que ellos consideran muy importantes para que, que haya una fortaleza al interior de la comunidad y, sea, y siga siendo posible que no entre una mina, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, ese, en esa comunidad quieren abrir una mina, o sea, está concesionado, pero no, ellos han, han este, puesto todas las... Bueno, pues se han defendido desde lo legal, pero también desde lo comunitario. Entonces, pues bueno, pues ahí como que me hacía pensar lo que, lo que platicaba hace rato Mariana de, del textil. Eh, bueno, pues entonces, así como platicaba Ale, pues hay, la, hay, hay dos, surgieron dos piezas, como que yo iba con la idea del cine expandido, eh, que es lo que yo he trabajado muchos años. Entonces yo quería trabajar a partir del paisaje y a partir del paisaje ver la destrucción o la conservación o la... O la organización, pero un poco a partir del pues, pero poco a poco se fue convirtiendo en toda esta complejidad de historias y de eh, pues que la gente quiere contar otras cosas, que a lo mejor uno viene con una idea y, las, y no, no estás eh, viendo o, pues en fin, pues ya que te acercas, pues te das cuenta que, que hay que contrastar tus deseos con los deseos de los demás y entonces ahí se genere algo más en conjunto y entonces la, la, la página web, el documental web, sale más de esa, de esa combinación de deseos, ¿no? Decir, bueno, nosotros queremos que se diga esto específicamente y que quede ahí puesto. Entonces, bueno, entonces ya eh, ahí están todas las historias de la gente de Zacatecas, de los de Oaxaca. Y como decía Ale, pues se puede ir viendo y viendo, o sea, como viendo todas las diferentes capas. Que hay, ¿no? desde la, la lucha y la resistencia y la destrucción, pero también lo que existe, lo que sí hay, lo que se defiende, el herbolaria, hay, hay hasta un clip sobre tintes naturales, o sea, como toda esa. todo eso que existe, que está en riesgo al, 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 al destruir un territorio, ¿no? O sea, no es nada más, bueno, se destruye la montaña o el agua, o sea, todas cosas que son muy importantes, pero hay todas esas otras eh, capas que pues también están en riesgo, entonces pues ahí va. por ahí va la cosa más o menos, no sé si respondí, pero que está ahí un poco perdida después de mi paseo tecnológico. No, está, está perfecto, creo que también hay, hay, una, hay un componente importante de tu obra que, que me gustaría que, que conversáramos antes de a lo mejor adentrar, adentrarnos más en esto que dices de la, de la resistencia, de los cuerpos en resistencia, que también creo que es algo que los tres proyectos eh, tienen en común, pero esta idea que me parece también que nos remite al, al, al telar, a los vínculos afectivos, que es, eh, bueno, en este caso con el mismo cine, ¿no? Que también hay ahí como una reflexión de, eh, pues el cine eh, analógico requiere de ciertos minerales, ¿no? Para suceder y pues como también hay un vínculo con lo pues con que tú estás retratando esa problemática misma de la minería. Este, ah, bueno, pues... En eh, Zacatecas lo que principalmente se saca desde 1550 pues es, es plata, ¿no? Es este las minas que hay, plata y oro y otras cosas, pero principalmente durante mucho tiempo fue la plata. Y entonces en esas veces que yo iba, que lo que les platicaba hace rato que me quedé a medias, es que alguien me platicaba de los amigos con los que voy a trabajar ahí, que que supuestamente la, que Kodak le vendía, le compraba plata ahí a Beta Grande, o sea que mucha de la plata de, con que está hecha la película venía de esas minas de Zacatecas. Entonces se me hizo un dato como importante, porque pues uno a veces eh, en el deseo de hacer un proyecto, registrar, tal, pues uno mismo está alimentando quizás... Eh, es lo que supuestamente estás queriendo combatir, ¿no? O sea, entonces, claro que cualquier cosa que usemos, la compu, ahorita, el teléfono, todo lo que tenemos, pues surge de minerales, ¿no? Y entonces es algo que, como que sí, siento que hay que tener presente en lo que hacemos, ¿no? Entonces, no, no no supe muy bien cómo después eso traducirlo a algo en la pieza final, pero como que es algo que tengo ahí como pendiente, porque si yo, todo el proyecto de Cine Expandido está filmado con película, eh. Usando una cámara muy, muy vieja, que es una cámara que se llama Bolex, <laughs> como su marca es Bolex. Eh, entonces, también ahí hay una reflexión sobre qué equipo usamos, y o sea, hay como que esta idea de estar siempre con las más, eh, ahora son 18 casi, muchos casi, no sé qué, y luego más discos duros. Y, y entonces pensar, bueno, pues a lo mejor podemos seguir usando una cámara de, que era de mi papá y que a él no sé quién se la dio, y que pues, es una cámara como de los años 60 o algo así, no sé realmente, pero y puede seguir sirviendo y se puede seguir usando, y no hay tanta necesidad de estar como correteando la tecnología o cambiando, cambiando, cambiando para, para hablar de algo, ¿no? Entonces, de pronto había también esa idea en usar esa cámara. Pero por otro lado, pues eso, saber que lo que estoy usando a la vez eh, le echa más leña al fuego, quizás. Eh, entonces, bueno, pues por ahí va un poco esa reflexión, pero no es algo que haya yo logrado resolver o saber cómo podría ser una manera menos eh, destructiva de, en, en cuanto a los materiales que uso de hacer algo, ¿no? Porque, pues. Cualquier cosa que usemos va a ser algo que afecta. Entonces, bueno, pues esa es una idea que ahí me da vueltas, pero no, no tengo una, una respuesta, nada más es una pregunta. Y pues creo que me parece muy interesante porque invita también a la conciencia de nuestro quehacer creativo, ¿no? De investigación. A veces miramos desde fuera ciertos fenómenos y sí vemos cuáles son las debilidades en temas de responsabilidad y de conciencia, pero a veces somos poco autocríticas en nuestro quehacer, ¿no? O en esta corresponsabilidad, claro, diferenciada, y decir, bueno, hay un reto, ¿no? El interés de, de la transformación sobre los territorios que tú tienes a, eh, en Zacatecas y en Oaxaca, con todos estos proyectos mineros, son súper valiosos y pertinentes, porque si se destruye un territorio, también se destruyen no solo los ecosistemas, sino un imaginario, ¿no? Que se conserva a partir de las lenguas, de las prácticas cotidianas, tanto de actividades directas con los ecosistemas, pero también, pues, se va destruyendo el tejido social porque se transforman también las actividades, ¿no? Económicas. O sea, en vez o por poblaciones que antes eran campesinas, pues, se transforman a poblaciones mineras. ¿Y qué impactos tienen en las unidades familiares? ¿no? En las unidades familiares que en los tres eh, cortos eh, bueno los tres proyectos de los cortometrajes documentales están eh, hablando de la unidad familiar y de la identidad cultural siempre vinculada al, al espacio eh, llamado territorio no es espacio apropiado que tiene vínculos afectivos ¿no? no solo vínculos por que hay valores de uso sobre los recursos que hay construcción de artefactos con esas transformaciones de territorios y que van generando identidades culturales y que también si esos territorios se van vinculando pues con otras realidades mayores de la unidad eh, familiar de la comunidad de lo local como estos fenómenos eh, entre lo rural y lo urbano ¿no? entre estas desigualdades económicas y por eso el tema de la necesidad de la migración en cómo hay actividades extractivistas que despojan eh, a muchas comunidades o intentan despojar a muchas comunidades de su soporte físico que da identidad que es el territorio ¿no? Y que el territorio se, re, se eh, justo pues es la respuesta de esos vínculos, ¿no? entre lo tangible y lo intangible, entre las naturalezas y las culturas, entre las formas de manejar ¿no? eh, todos los elementos naturales y su transformación. Entonces, a nosotros nos gustaría como que también en este último momento de, del conversatorio, pues que nos platiquen ¿no? de esos territorios rurales indígenas en ese territorio mexicano. Porque, pues si bien es cierto, Elena, tú nos compartes realidades de la Sierra Norte de Oaxaca, Calpulalpan, Islán de Juárez, una zona zapoteca, la Sierra Mige o la Sierra Yuc, ¿no? Este, de manejo de ecosistemas, eh, como el manejo forestal comunitario de ecosistemas templados y fríos, ¿no? En Zulhá, ¿no? Está allá en, en lengua eh, amuzga, ¿no? O en Yomda, en, en esta parte de la costa chica de Guerrero pues también hay territorios de bosques tropicales eh, de bosques eh, cálidos no secos que también pues eh, con, eh, confluyen también otros, otros grupos originarios no solo los amuzgos sino los mixtecos, los nahuas, no los mestizos y que también eh, pues están confluyendo igual en la península de Yucatán no solo esos bosques tropicales húmedos sino también la cultura maya y que es el, el segundo grupo originario con mayor presencia de de personas en el territorio que tienen una historia de más de 3.000 años eh, de manejar esa península, esos bosques tropicales húmedos donde se aprovecha la leña, donde hay plantas medicinales. Entonces, pues a, a, al aproximarse a esos territorios tan diversos biológicamente y culturalmente, y no que no se nos olvide también los ecosistemas áridos, ¿no? Semiáridos, de los cuales también habla Elena en Zacatecas, porque a veces se nos olvida eso, ¿no? Y, y creo que esas localidades eh, en la zona de Zacatecas, que son mestizas, que son mineras, que son campesinas y, y que también eh, están eh, defendiendo el territorio y haciendo sus luchas de, de defensa por la vida y por el territorio, pues muchas de las veces esos territorios son desconocidos por el público en general o los habitantes de México. Y ustedes, con estas realizaciones, Llevan, nos llevan a los espectadores a conocer realidades o territorios muy distantes físicamente, pero nos los acercan. Entonces, al hablar del cuerpo territorio, como en eh, este espacio apropiado de diversas formas, a mí me gustaría pues, que nos platiquen cómo fue su experiencia ¿no? al conocer y habitar estos territorios rurales indígenas y, y el tema de su intención de exhibir estas realidades a través del cine. Y cuando ustedes ya sabemos que detrás de una fotografía o de cualquier cortometraje hay historias, hay procesos, hay tiempos, hay vínculos, ¿cómo, eh, ¿qué quisieron transmitir ¿no? de estos territorios de diversidad eh, biológica, ecológica y cultural? ¿Qué cuerpos vivos y no vivos quisieron transmitir, no? Y pues sería interesante eh, hablar de qué. Elementos o qué dimensiones de estos territorios rurales indígenas quisieron compartirnos, ¿no? Y pues, no sé, ¿quién, quién se anima? Eh, bueno, pues creo que hacer este, este cortometraje en mi territorio, ¿no? Hablando de la península de Yucatán, que es, un, pues es donde, donde estoy, que lo conozco, creo que eso me permitió como tener como esta seguridad de ir y, y hacer algo, ¿no? Y de seguir conociendo lo que, pues lo que de alguna manera soy parte, ¿no? Que, pues que son, sí, o sea, estas comunidades tan, tan cerca de mí que, que pues bueno, no, no conozco todos los lugares, eh, pues bueno, sí, to, todas estas comunidades no... No las conozco, pero el cine también como que me ha llevado a, a, a precisamente a, como a, llegar, a llegar a estos lugares nunca antes eh, visitados. Y también creo que es como un cuestionamiento de, de, por, de, de por, qué no, por qué no sé lo que está pasando en donde yo vivo, ¿no? Eh, ¿Por qué hay este desconocimiento si estoy tan cerca? ¿no? Que, y, y, me, y empiezo también a, como a reflexionar como también en los medios, ¿no? ¿Por qué en los medios no, no me entero que, no sé, que por ejemplo la agroindustria está afectando eh, la selva maya, no? ¿Por qué no me entero que hay una, hay como una, hay una demanda contra una eh, empresa porcícola que está eh, contaminando el agua, no? Y, y esta, pero está pasando aquí, pero no pero nadie, nadie te lo dice, ¿no? Y no es si a lo mejor, si te enteras por alguna persona que está luchando contra eso o, eh, o a lo mejor algún artículo por ahí de algún periodista independiente que, 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 ¿no? Que por ahí como que logras verlo, pues no te enteras, ¿no? Y precisamente lo que a mí me gusta con, con las películas, sobre todo con, pues, con los documentales es que permites eso, ¿no? Permites que, que esa realidad pueda ser eh, vista, ¿no? Y también, eh, bueno, por otro lado, ahora habl hablábamos hace un ratito como sobre la, la resistencia, ¿no? que es también como esta resistencia de, eh, hacia el territorio, ¿no? hacia, hacia nuestras culturas, eh, pero también en el caso de Boca de Culebra creo que había una, una resistencia también por, eh, por el lenguaje, ¿no? De, de, de enseñarlos a personas que a lo mejor sí pueden hablar, pero que lo aprenden como una forma de, de inclusión para los otros, ¿no? Y también, eh, y pues bueno, evitar como esta pérdida de, de un lenguaje tan único, ¿no? Y también la resistencia desde el, el ser, desde lo que uno quiere, y, y de esta pues, necesidad de, de intentarlo y reintentarlo, porque uno tiene como objetivos y metas y de eso se trata la vida, ¿no? de, de tratar de vivirla como uno lo desea de manera libre. Y pues fueron como estos ejes que, que fueron dándole como cuerpo a, a, a la película, ¿no? a, a la resistencia, al territorio, eh, al cuerpo. Eh, y sí, y eso es lo que, lo que creo que, que me deja de experiencia el poder haber hecho este, este cortometraje. Mariana, Elena. Bueno, pues yo creo que, bueno, en mi caso creo que, pues lo que me, ha, o sea, no sé, es una, una gran pregunta, pero eh, pues ha sido, o sea, yo... Después de más de 10 años de frecuentar la región, o sea, sigo sintiendo pues que no sé nada, ¿no? Que, que cada vez este, conozco un poquitito más, ¿no? y, que, y que quizá la película pues yo no, no considero para nada que, que hablo de la cultura ñomtán ni, ni represento ni siquiera un pedacito del universo de lo que es toda la cultura en sí, ¿no? Eh, más bien presento una problemática muy puntual de un grupo de mujeres que son familia y que, pues, lo que hacemos es compartir una experiencia muy central, muy íntima, muy personal, ¿no? Una visión compartida, ¿no? De, de lo que fue este feminicidio y de lo que es el tejido para ellas, ¿no? No digo que para todas las mujeres ni para toda la comunidad, para ellas en particular. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces pudiera parecer que, que los documentales hablan de la verdad absoluta, ¿no? Y no, más bien hablan de, de momentos muy puntuales, de personas muy concretas, de un momento de la historia muy particular. Y creo que pues creo que esa es la riqueza, ¿no? Como que somos pequeñas ventanitas, ¿no? Que abrimos un pequeño agujerito en la tela por el que te puedes asomar, pero para ver una infinidad de, de procesos, de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ahí en Sochis, en pues está la problemática del río, ¿no? Que, que llevan muchos años, pues, este queriendo entubar para llevar agua a los terrate, terratenientes de Ometepec y dejar sin agua a las comunidades, ¿no? Entonces esa es una lucha también que lleva mucho tiempo y que, por ejemplo, los jóvenes también a través de la radio ⁇ omta, que también aparece en la película, ¿no? Como pues es una forma tanto de resistencia como de organización comunitaria para defender su territorio y sus recursos naturales. Entonces son pequeños como guiños, ¿no? Él ves la radio y bueno, dices, ah, existe una radio, ¿no? ¿no? No hablamos del proceso de la radio, ni de la historia, ni de quienes trabajan en ella, pero bueno, ya es como una invitación a quien le interese, pues ya puede asomarse, ¿no? A esa ventanita y ver que hay una radio, investigar al respecto. Eh, creo que también, pues, los otros ejercicios que hemos hecho, este, con, con las tejedoras, pues han servido también para pues para que otras personas, otros colectivos, otras tejedoras este, conozcan lo que se hace ahí, ¿no? Por ejemplo, en el creo que 2015 hicimos como uno de los primeros ejercicios audiovisuales, que fue un cortito así súper amateur, porque pues, o sea, yo no estudié cine, pues lo que he aprendido, lo he aprendido pues ahí haciendo en la marcha, ¿no? Entonces hicimos un primer cortito que se llamaba Escribiendo sobre el Telar, que documentaba un taller de telar de cintura que las mujeres dan a las niñas durante los veranos, ¿no? Para que aprendan a tejer. Y entonces no sé cómo este documental llegó a las tejedoras mapuche en Chile ¿eh? y al año siguiente me encuentro con que ya habían viajado a Xochitlahuaca y ya estaban intercambiando técnicas de teñido, no sé qué. Entonces como que ellas vieron que pues el documental y, y luego en las redes pues se puede dar como estos intercambios transnacionales, ¿no? como muy poco pensados en un primer momento, pero que ahora son posibles, ¿no? Gracias a, a la posibilidad de compartir en muchos territorios a partir del cine o del, o del quehacer audiovisual, ¿no? Y lo otro que sería también, eh, que rescato pues de estas producciones, sería como la posibilidad de que la gente se apropie de estas narrativas, ¿no? O sea, este documental, bueno, pues a lo mejor nace como de un interés mío de decir, ay, hagamos una película, pero al final de cuentas, pues es de todas, ¿no? Porque todas participamos de él, ¿no? También toda esa voz en off que ustedes escuchan, fue un guión compartido también, ¿no? Lo trabajamos juntas y, y, bueno, pues ahora el hecho de que ellas tengan su película es la posibilidad de que también la lleven a otras comunidades, lo presentan, eh, lo comparten, ¿no? A donde quiera que van, pues ya es como su estandarte, ¿no? Entonces pues es la oportunidad también de, de, de que ellas puedan llevar su trabajo a otros lugares, ¿no? abrir estos diálogos, ¿no? que es como a lo mejor a veces el pretexto para hablar de estas otras problemáticas sobre el territorio, sobre la explotación de los recursos naturales, no, eh, no sé el tema de la lengua, ¿no? también era como algo muy importante que queríamos plasmar, que todos tuvieran hablado en su propia lengua, en fin, ¿no? son como estas pequeñas ventanitas ¿no? que invitan pues no a contar una historia, al final también son cortometrajes, no puedes contar más que un pedacito de una historia, pero sí te invita pues a acercarte, a investigar, a conocer, ¿no? A, a, o sea, te da como, pues sí, un, un, una pintadita para que ya cada quien también en la medida de sus posibilidades y deseos, pues pueda acercarse a conocer un poco más y a investigar o generar también sus propias narrativas o sus propias formas de contribuir a pues a conocer o a difundir pues las problemáticas que, que ocurren en este amplio territorio que es nuestro país. Gracias, Mariana. Elena, algo que quieras. a ver, aquí? como que, este, ay, pues me gusta mucho esto que dice Mariana porque me hace pensar mucho en el proceso pues que uno vive cuando, eso, que no, no terminas nunca de conocer y esta idea de que pues solo podemos echar unas miradas, eh, como en lo que nos permite nuestra, nuestra capacidad, nuestro momento, o sea, como solo, solo son estas pequeñas, eh, como eso, asomaditas a, a ver y tratar de conocer y tratar de... Ya tienes una relación de tantos años, pues. Es como conocer, porque ya tengo muchos amigos ahí, ¿no? Pues vas conociendo a tus amigos, vas conociendo qué, qué es, cómo resuelven, cómo hacen, y también pues vas aprendiendo. O sea, creo que lo, los, por ejemplo, yo crecí en la Ciudad de México, y como que hemos, es, se nos ha poco a poco, o, o la manera en la que vivimos es como irnos desvinculando de, de la organización o de, o de la idea de territorio, pues te vas de un, te de un lugar al otro sin ninguna, o sea, sin ningún pensamiento al respecto, ¿no? Pues ahora vivo acá, ahora vivo allá, y como que pues así la vida es aquí y ya no puedes por una razón estar en un barrio, y pues tienes que ir a o sea, como no, no te terminas, no hay, no hay muchas cosas y así lo consideramos como ¿no? como así hemos vivido, pues, ¿no? Y entonces cuando te acercas a estas otras realidades, pues es muy interesante para uno ver que el territorio es mucho más, o sea, mucho, es todo, ¿no? O sea, es todo, es la comida, es el aire, es la vida, es así como... Es, es un concepto muy, muy complejo que no se puede desvincular de tu vida y tus decisiones y lo que haces o por qué no lo haces. O, o sea, como que era una pregunta que hay en, en la web, en, en, hay uno de los videos que sobre eso y es como, pues te quedan viendo así como, bueno, es que es, es todo, es la vida, es aquí, es como no hay, na, no hay nada en mí que no esté relacionado con eso, ¿no? Entonces, para uno es pues una revelación, o sea, algo interesante, algo que uno no, con, no, no hemos vivido con esa construcción. Y pues es, está como que también uno aprende un poco, de, te pones a pensar, bueno, entonces en mi lugar yo cómo lo hago, cómo lo vivo, mi familia, cómo se vincula todo esto. Entonces es también una re, retroalimentación que se va generando en todos estos años de ir, 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 a, tratar de aprender cada vez un poquito más. Eh, entonces así como uno aprende de ir y, y pues cuando haces un video con ellos, tal, pues... Te cuentan cosas y eso te sirve como para abrirte ahí un poquito lo que tiene o no de poca apertura de pronto. Entonces, por ejemplo, Zacatecas quizás sea un lugar más leja, más cercano a, a mi experiencia de, de, de comunidad o territorio o tal, porque también la manera como se, se ha desarrollado, las comunidades están un poco más desvinculadas por las actividades de la minería, hay como una idea más casi de competencia. Eh, otra, es otra manera de estar y de organizarse y de vivir en sus comunidades entonces de pronto quizá estos trabajos sirvan para conectar o hacer pequeños puentes entre lugares que de pronto tienen problemas similares, o sea que están viviendo actualmente por la minería cosas similares y las resuelven de cosas de maneras completamente distintas entonces como decir bueno a lo mejor esto sirve de un puentecillo para que estos universos se comuniquen, ¿no? Más allá de que yo esté aprendiendo, ¿no? Pero como decir, bueno, a lo mejor la chamba de uno puede ser también eh, vincular personas, ¿no? Eh, y, y, y generar encuentros. O entonces, bueno, pues eso quizá también sea... hace rato mencionaba, creo que también Mariana lo de lo como estas comunidades que son más allá de que territorialmente vivamos juntas, como estas comunidades imaginarias donde nos encontramos por otras razones, por nuestros gustos, problemas, deseos, lo que sea. Entonces, a lo mejor, pues ya que no, no se nos dio por nuestro lugar donde vivimos esa comunidad que, una, que, que consiste también en el territorio, a lo mejor podemos participar más en estas comunidades imaginarias, ¿no? Donde ayudamos a que se conecten ideas, personas, deseos, tal. Entonces, pues bueno, creo que eso permite un poquito andar en esas andanzas o, o intentarlo al menos. No sé, eso es como que por ahí va. Sí, pues incluso aquí se comunican ¿no? y se tejen tres proyectos, tres realizaciones, tres creadoras con procesos colectivos ¿no? sobre las ruralidades indígenas. Muchas gracias. Yo creo que será momento de pasar a los comentarios, a las preguntas tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, pues, sería valioso también escuchar los otros intereses. y preguntas. Pues, muchas gracias, Mariana, Adriana, Elena, eh, por todas sus reflexiones y también a Ale y a Erandi por la manera en la que han hilado y relacionado sus, sus trabajos, sus proyectos, y, y escuchando esta última parte, que eran básicamente mis preguntas sobre cómo habían sido construidos estos materiales, yo pensaba mucho en una relación con el tiempo. Tal parece que para construir este tipo de procesos que disloquen la manera en la que vemos, en la que hacemos, necesitamos otro tiempo. Alguien, eh, creo que era Mariana quien decía, llevo 10 años. Eh, Elena no sé cuántos años lleva en Zacatecas, ¿no? Y entonces pensaba como cuántos años para construir estos materiales y en esos años todo, todas las personas, todos los espacios, todas las anécdotas que seguramente han ido coleccionando, ¿no? Y, y que creo que en el proceso de edición, que es algo también que me gustaría que nos compartieran, eh, que, ¿qué pasa en ese momento en el que deciden qué se queda, qué no se queda, ¿no? Y, y sobre todo cuando es esos encuentros se vuelven un momento público que reciben otras personas, ¿no? Porque estamos como en este trabajo llenos de encuentros, los encuentros con estas comunidades y con estos territorios que pro propician otros encuentros como el, como el que estamos celebrando hoy aquí, ¿no? Y pues preguntas del público tenemos para, eh, pues tenemos, mmm, yo diría que para... Eh, 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 para Adriana, ¿encontraste algún mensaje que quisieran comunicar a un mundo que parece cómodo con la homogeneidad? Para Mariana, ¿de dónde surge la idea de conectar la flor de Cempasúchil con la unión, el bordado, el color umbilical y esta relación entre la muerte y el feminicidio? Y para Elena, sabemos que las mineras pueden ser renuentes a la documentación y a las entrevistas. ¿Cómo crees que recibieron tu presencia y la idea de tu documental? Entonces, no sé si quisieran irnos respondiendo en ese orden pues bueno yo creo que el mensaje que, que, que pude ver no solo por, por la protagonista por Geli sino por toda la familia pues fue como ese eh, ese pensar que, que no importan como, sí, como las barreras ¿no? como que, que uno puede hacer lo que, pues lo que uno desea a mí me, me encantaba mucho, como. Y que fue un, entre. En la investigación, cuando fui la primera vez que fui a la fiesta de la comunidad, pues lo primero con lo que me encuentro es que el papá está bailando, ¿no? Sin escuchar la música. Entonces, pues eso me parecía como. Eh, y, o sea, impensable, ¿no? O sea, es como, como raro para mí, porque era la primera vez que lo veo, pero pues sí, o sea, luego. Eh, pues sí, te das cuenta de por qué no, ¿no? ¿Por qué, por qué no lo puedo hacer? Y, y, y así con, con, con los demás de, de, de la familia, ¿no? Eh, que es un poco como también de lo que, de lo que trata la, la película. Entonces, pues yo creo que ese fue como, como el mensaje que de alguna manera ellos dan por, por lo que hacen, por lo que, eh, por lo que expresan. Y. Y sí, y bueno, y todo este, este contexto también de, de la inclusión, ¿no? Algo también que, que me parecía muy, muy interesante de ver es que veía a veces en la calle de la comunidad a unas, a unas mujeres hablando en, en, en lengua de señas, pero que sí podían hablar entre ellas, ¿no? Entonces ya es una cuestión también que, pues, que ya adquiere la, la comunidad por, por una cuestión a lo mejor tal vez no, no, pues no para ellas pero a lo mejor hay alguien que está viendo esa conversación y es una manera de, eh, pues de dar esa oportunidad de que sepa de, de qué se está hablando ¿no? eso para mí como fueron los, los mensajes más eh, importantes de, de los protagonistas hacia sí pues hacia la, en la película pues. Bueno, sobre la pregunta de, cómo, de dónde surge de conectar la flor de Cempasúchil eh, con, el, con la muerte y el feminicidio. Bueno, pues eh, creo que esta película en particular en sí es como todo un ritual, ¿no? Eh, también coincidió con que la grabamos en Día de Muertos y que pues también fue la posibilidad de... Pues de hacer de este momento de, de hablar sobre algo tan doloroso como lo es un feminicidio, ¿no? Que no había habido realmente la oportunidad del feminicidio, fue en el 2018 y desde entonces pues no había habido, entre el proceso legal y todo lo que sucedió en medio y luego la pandemia, pues no había habido como un momento realmente de, pues de hablar en familia de esto, de apacharse, de llorar, de abrazarse y de y de conciliar ese dolor, entonces, bueno, como que en sí creo que la película fue la posibilidad de darnos ese lugar y ese espacio para ello, ¿no? Entonces, eh, como que una de las cosas que se nos ocurrieron hacer fue una ofrenda para Silvia, que fue la, la chica asesinada por su esposo, y, y en esta ofrenda, pues, este, estaba la flor de cempasúchil, que además la flor de cempasúchil, pues, es la flor con la que se tiñen los hilos, ¿no?, y, y se, tiene, se tiñen los hilos con lo que te pones, con lo que te viste, con lo que das vida, ¿no? Entonces era como muy naturalmente pues una, una forma de entender la muerte como parte de la vida, pero no la muerte que es irrumpida, ¿no? Por, por una violencia de ese tamaño, ¿no? Entonces era como este contraste entre cómo se mira la muerte eh, natural, ¿no? Eh, y, y la muerte que se ofrenda, ¿no? En, en, en el Día de Muertos. Y, y también como esa manera de pues de dar un momento de pues de sanación de dolor pero también de confort entre todas entonces fue como la posibilidad de dedicarle a Silvia unas palabras de ofrendarle elementos importantes para ellas de su quehacer como tejedoras y ahí fue como que ahí surgió en realidad la idea de que pues el cempasúchil era un elemento simbólico y ritual que simbolizaba la muerte también la vida no y, y cómo se transformaba o cómo sería la flor de cempasúchil, su color, a los hilos que después eran teñidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como donde surgió como esa, esa analogía. Y, eh, ¿Y cuál es la relación que tienen dentro de la comunidad con el concepto de feminicidio? Bueno, pues esa es otra cosa que también se nombra en la película, ¿no? Que no hay un término en lengua ñomta para, obviamente, hablar del feminicidio, y que pues eso nos habla también de... Pues bueno, si de por sí la tipificación del feminicidio es algo reciente, ¿no? Eh, pues no existe una palabra en su lengua para identificar este delito. Y, y también pues la necesidad de, de empezar a pues a cuantificar no este fenómeno porque no hay cifras, ¿no? O sea, sabemos más o menos cuántos feminicidios hay en Guerrero, en México, pero no sabemos en las comunidades cuáles son esas cifras, porque muchas veces ni siquiera se le puede nombrar feminicidio, ¿no? Creo que es una palabra nueva. Y sin embargo, era como, ah, pero ¿te acuerdas que esto pasó el año pasado a Fulanita y le pasó a Frenganita? Y cuando fuimos al cementerio era como, mira, ahí está la tumba de la niña que mataron, ahí está la tumba de la chava que violaron y asesinaron. Y era como, ¿qué? O sea, hay muchísimas historias así, ¿no? ¿Y por qué no se está hablando de esto, ¿no? ¿Por qué se ha normalizado? ¿Por qué parece que aquí no pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente. Este, pues se habla un poco también de, de, de que no existe una palabra para nombrar el feminicidio, ¿no? Y eso nos habla pues de que no hay ni siquiera... Un, un, pues un estudio, ni siquiera una atención a este problema en estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que va a servir porque ya se hizo una presentación en la comunidad, fue el primer lugar al que llevamos la película, hicimos unas presentaciones y funciones comunitarias, invitamos al pueblo entero y todo, y fue muy interesante lo que pasó después, ¿no? Y cómo las viejitas agarraban el micrófono y empezaban como a denunciar y hablar de sus propias historias de violencia, ¿no? Entonces creo que para Yesenia, que es la protagonista, pues también ha caído una responsabilidad importante porque muchas mujeres se han acercado a pedirle asesoramiento legal de qué hacer cuando estas cosas ocurren. Y ella, pues bueno, acompañó todo el proceso legal. Entonces, bueno, también es una chava que, que ahora tiene muchas herramientas y elementos para ayudar a otras mujeres a, pues a darles esperanza de que algo se puede hacer, ¿no? Que, que por lo menos denunciar y, y hacer algunas estrategias pues, de contención. Y pues en lo que se resuelve qué va a pasar y qué vamos a hacer todas las mujeres, ¿no? Para que nos dejen de matar, pues. Muchas, muchas gracias a, a las tres. Tenemos eh, una pregunta eh, acompañada de un... Yo creo que falta Elena, ¿no? La su pregunta. Ay, sí, de... sí, sí, sí. Perdón. perdón. Elena, ¿cómo crees que recibieron tu eh, presencia y la edad de, del documental las mineras desde su posición? Mm, bueno, pues la, la idea inicial no era tanto irme así como a confrontarme ahí, al, sino más bien, como les decía, partía un poco del paisaje y hablar a partir de lo que se destruye del, del fenómeno de la minería y luego ya de las personas que, que están. Eh, pues resistiendo, tal como más o menos fue por ahí. Pero sí, logra, sí logré entrar a filmar a una mina, pues no sé, se distrajeron, así como que pedimos permiso y nos dieron permiso y entramos, pero fue muy breve porque ya iban a hacer una explosión y nos, nos volvieron a sacar. Entonces sí tengo algunas imágenes de, de una mina de estas. ¿no? pero fue, fue muy breve y después trabajando en Zacatecas más... o sea... Ellos sacan un poco más, o hay un. Se, ellos saben ubicar las vetas de los minerales, entonces ellos van y hacen un agujerito ahí y ellos mismos le sacan el mineral. Entonces, pues platiqué mucho con ellos y de pronto ellos sí me invitaban a cuando iban a hacer perforaciones, ¿no? Entonces, ahí las imágenes que tengo de, de como explosiones o tal son estas pequeñas minas, pues como de mineros independientes eh, que van haciendo túneles y y van sacando el mineral entonces sí sí tengo algunas escenas más bien de, de eso pero sí efectivamente las las a que me están perdiendo ay es que no de verdad la tecnología hoy no es lo mío pero, no, pero ya, ya te escuchamos oh, bien todo bien pues sí tienen ya mucha resistencia a que te acerques porque pues ya eh, lo consideran como una amenaza ¿no? como que las esas imágenes las van a pues sí a se, va, se puede ver lo que hacen. Es muy, muy difícil. Eh, después intenté en, en San Luis Potosí en Charcas y no, pues nadie, nadie. O sea, está, es muy, muy difícil. Eh, en Beta Grande hay, hay un fenómeno: es eh, quien tiene el derecho o, la, o el derecho a la mina puede ser más fácil hacer porque pues, hay otra relación del señor con la comunidad y tal, no no, 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 no siempre buena, pero él vive ahí, está por más grande cosa particular, pero bueno, pues sí sí es, es complejo y en, y en situaciones donde hay más zacatecas, pues ahí sí hasta o sea, con, pues acercarse, ¿no? O sea, si hay... Si hay ...con el narco, con el crimen organizado, y hay ahí una cosa muy, muy compleja de violencia hacia las personas que, que se resisten a las minas o quienes se hacen... ...hacer cosas o cualquier... Persona que les parezca que no es afina a lo suyo, ya no sé si estoy porque estoy congelada. Sí, te escuchamos. Es, ah, ok. Perdón, es que de pronto se queda ya tengo miedo. Este, bueno, pues total, que, que sí, no, no es nada fácil y sí se saben, se saben observados y se siente, están ahí como, pues entonces se defienden a su manera, ¿no? Entonces, sí hay mucha violencia en esa en esa actividad y lo que hay alrededor. Muchas gracias. Eh, ahora sí les comparto la, eh, pues el comentario de, de Eugenia Macías. Primero que nada, muchísimas gracias a las realizadoras y a las moderadoras. Un gusto y una enseñanza enorme escucharles y mirar los documentales que dan trama a este conversatorio y ver los cotidianos en estas comunidades como una madeja con muchos lazos que se comunican con los que eh, que se comunica con los que presenta Mariana Janpolski en su obra. Esto me emocionó mucho y también las importantísimas reflexiones y retracciones éticas, afectivas, de empatía y de sus procesos de trabajo que las llevaron a las comunidades y a sus personas. Eh, discusiones eh, y esta es una pregunta para Elena. Discusiones poscoloniales actuales en Sudamérica están construyendo otras nociones de lo latinoamericano específicamente, emancipadas de lo territorial, dados los múltiples procesos de comunicación y migración actuales. ¿Cómo vinculas estos con tus procesos de trabajo situados? Y, pero creo que es una pregunta que podría aplicar a las tres. Y eh, acompañaría esa pregunta de una pregunta que me parece muy valiosa de traer acá, y es de maría eh, Guevara, me parece y es como dirían que afectó en el sentido de ser tocadas e involucradas el haber convivido con estas resistencias y comunidades en su quehacer dentro del cine documental pero también en sus propios cuerpos. Así que el, el orden también es abierto <laughs> tal vez podemos empezar ahora por elena y. Ya. Bueno, esto que, que, que menciona Eugenia del. Por lo que estaba diciendo, que ahí está. Comunidad en la que quizá podemos participar de otra manera. En el sentido de. de desindigenizar a, a mucha gente y no y entonces separarte completamente de lo que podría ser una identificación con algo con una raíz o sea en mi caso por ejemplo mi familia mis papás son, fueron huérfanos desde muy niños y, y vienen de procesos de la revolución entonces nadie sabe ni de dónde ni por qué y pues simplemente como continúas desde donde estás porque ya no, no tiene no parece tener ningún sentido ¿no? Otro, la otra búsqueda ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, en México como que el, el mestizaje fue efectivo en ese, en ese sentido, ese, ese proceso eh, pues complejo y, y que tiene mucho de dónde discutirle y rascarle. Y entonces, pues como lo que puede uno hacer es eso, es construir otros, esos otros espacios desde nuestras propias migraciones, ausencias. Eh, carencias de, de, de lo que sea, no de raíz o lo que sea. Entonces, pues me parece una, a mí me parece un, un territorio como muy rico y muy mmm, que me da felicidad y alegría poder participar, ¿no? de, de algo eh, de alguna manera. Como, pues no sé, los, el caso de los los eh, proyectos de, de las compañeras, pues hay todas estas problemáticas que parece no tener, o sea, que es muy frustrante. Que parece no tener solución, o sea, como que hay cosas tan gigantes que parece que nos sobrepasan. Que... Entonces, bueno, como que estos pequeños intentos, caminitos, hilitos que puede ir uno jalando o compartiendo, tal, pues son, son alguna manera de algo y de poder estar en el mundo eh, y, este, no sé, como vivir en este, o sea, es porque lo, lo otro es muy terrible y. Y que te sobrepasa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que es, es, son es una manera de poder sobrevivir en esta en esta realidad que, que, que tenemos, ¿no? Eh, y cada quien supongo tiene sus videos o, o puedo hacer ciertas cosas, pues eso es por donde yo intento a sumarle ahí a esa. A esa Territorio imaginario. Pero bueno, no sé, no conozco realmente la, estas teorías postcoloniales, entonces tampoco podría decir más finamente sobre el tema, pero bueno, pues ese es como mi, mi sentimiento o mi práctica. ¿no? Y ya, ya, el que sigue, la que sigue. Bueno, yo como, como veo este, este concepto de territorio. Eh, aplicado al cine, ¿no? a lo que hago es que cuando hablo del territorio, ¿no? De, de los protagonistas, también estoy hablando de lo mío, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando hago una película, cuando, incluso cuando, de alguna manera, elijo quién va a ser el, el, el protagonista, el portavoz, es porque yo me veo, de alguna manera, reflejado en, en esa persona, ¿no? Eh, entonces pues bueno es así como, como yo podría ver este, este concepto, yo, yo tampoco conozco muy bien como, como esto eh, estas otras como posturas eh, y en cuanto a qué es lo que yo aprendo y qué es lo que creo que, que o sea, y cómo afecta también en, en, pues en la, en la familia hablando o a, o a Heli, pues no sé exactamente yo creo que es o sea, obviamente, pues es una experiencia, es una experiencia nueva que, que ellas que no habían experimentado. Habían experimentado sí el reportaje eh, televisivo, ¿no? Que, 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 que es muy rápido, ¿no? Que es que es, llegan y este y pues hacen una, unas pequeñas tomas y, y ya. Pero yo creo que la, la diferencia, pues con el cine es que realmente pues hay como un eh, pues sí una una convivencia, un entendimiento, ¿no? necesita más tiempo para, para construirse para terminarse entonces eh, pues no sé creo que, que la traducción un poco es lo que está ocurriendo ahora con ese con ese proyecto que les comentaba ahora no en donde donde ellas están haciendo sus propios videos y que están entonces eh, experimentando eso que que, pues, que yo estaba haciendo con, con ellos no y, y seguramente ahora entienden mucho mejor qué es lo que qué es lo que pasaba eh, y para mí, creo que pues, eso es como, como lo más eh, valioso que, pues, que creo que les puedo dejar ¿no? en, en un primer momento. Habría que preguntarles a ellas ¿no? qué es lo que, lo que les dejó la experiencia, pero eso por un lado, y, y, y a mí, pues bueno, aprendizaje, o sea, siempre el, me, deja, me deja aprendizaje, me deja nuevas amigas, ¿no? nuevas amistades, eh, y pues expandir mi, mi mente, mi conocimiento, mi forma de ver la vida. O sea, obviamente eh, cuando uno vive como otro, en otros lugares, ¿no? con otras dinámicas, y si uno regresa a su, a su casa, ¿no? a donde uno vive, pues te das cuenta de como. de muchas cosas, ¿no? De. Hace rato comentaba la palabra de los privilegios, ¿no? De, eh, de esa necesidad también de buscar una mejoría para, para el otro y creo que eso es lo que lo que da este tipo de, sí, de, de trabajos de experiencia es pues sí conocimiento conocimiento básicamente ay bueno pues a mí la verdad es que sí me da a veces como mucho miedo no como cuando te acercas a, a tratar de entender algo que no te pertenece o de explorar en un territorio que no es el tuyo, de interpelar con una lengua que no conoces, ¿no? con una cultura que no pues que no hace parte de ni de tu cultura este desde niña, ¿no? aunque estés en el mismo territorio llamado México y la verdad es que pues sí me pues siempre lo trato de hacer como con mucha cautela, ¿no? porque sé también lo o sea, que, que pues jugamos un papel, ¿no? Como que con un arma de doble filo, ¿no? Y que los límites y las fronteras pueden ser como muy, este, muy permeables y a veces, eh, pues así, ¿no? Cualquier equivocación puede llevar a malentendidos, ¿no? En el mismo de la comunidad. O sea, que también la presencia de uno en estos lugares, pues puede traer consecuencias que a veces no dimensionamos, ¿no? Y que... Y que eso pues sí, sí me, da, sí me da mucho miedo en ese sentido, ¿no? Incluso como, no sé, hacer tu tesis, investigar, escribir al respecto, es como que sientes esa sensación como de, bueno, pero yo quién soy para estar contando, diciendo sobre qué, ¿no? ¿No? Esto no, no es algo que a mí me, me pertenezca para, para tener esa autoridad para, para decir al respecto o decir por el otro, ¿no? Entonces creo que lo que nos queda o lo, o lo, que, lo que me hace este, pues, romper con esa imposibilidad que podría ser el decir, bueno, yo no, no tengo el derecho porque no pertenezco a, pues sería generar estas relaciones, pues como de, pues sí, de amistad, de sinceridad y de reciprocidad en la que puedes... Eh, crear colectivamente, ¿no?, este, desde un, desde un lugar en común, porque al final de cuentas creo que encontrar ese, eso que nos hace tener horizontes comunes, ¿no?, esta forma de, pues no sé, de pensar, de, de sentir más bien, ¿no?, más que de pensar, creo que es una cosa de sentir, y por eso creo que el cine, como algunas otras artes o experiencias sensibles, pues nos dan esas posibilidades de conectarnos más allá de lo que nos hace diferente, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, creo que lo que nos queda es seguir tejiéndonos como en esta idea de que sí podemos generar diálogos, pues sí, interculturales, entre idiomas, entre formas de pensar, de experiencias de vida, ¿no? Y que podemos eh, conocernos desde ahí, enriquecer como estos procesos desde los conocimientos de unos y otros. Y colaborar, ¿no? Crear estos procesos donde podemos apoyarnos unos a otros, ¿no? Porque nadie sabe más que nadie, sino que todos sabemos un poco de algo y en ese compartir es donde se crea pues esta, esa magia que surge cuando hay estos intercambios sinceros, ¿no? Y que, y que es posible negociar y que es posible dialogar y que es posible ponerse de acuerdo, ¿no? Aunque sea entre poquitas personas. Y de lo que, pues... Lo que uno te afecta, pues creo que es imposible no dejarse afectar por, por lo que estás documentando, retratando, investigando o lo que te está sucediendo ahí, ¿no? Eh, pues nosotros llorábamos a cada rato, ¿no? así grabábamos y llorábamos y nos abrazábamos y, y nos reíamos un ratito y luego otra vez seguíamos, ¿no? Y, y al final creo que fue la recomposición de, de, de tener algo que hacer, ¿no? Que era como, tenemos que hacer una película y después ya era como todo el tiempo estar en, en, en el espacio creativo, ¿no? De, a ver, hoy, ¿no? Y Doña Divina se levantaba de, hoy a dónde vamos a ir y hoy qué vamos a hacer y qué hay que llevar. Y entonces es como esa posibilidad de, en conjunto. Eh, vincularnos a través de una experiencia que nos une, que nos hace tener un horizonte común y que nos hace levantarnos y decir, hoy vamos a lograr esto, ¿no? Y poder ir viendo juntas, ¿no? Ese proceso y ver cómo va creciendo y retroalimentar qué les parece esta imagen, les gusta, no les gusta, cómo se escucha mejor tu voz grabada en off, ¿no? Este, si la dices susurrando, si la dices así, ¿por qué no le cambias acá, ¿no? Entonces esos procesos en los que hay como un diálogo es donde creo que se refleja pues, ¿no? esa posibilidad de, de, pues, de implicación ¿no? con, con, lo, con el tema y con las personas. ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos, pues la idea ¿no? de, de seguir generando procesos colectivos y recíprocos entre culturas, entre idiomas, entre, entre lo diversos que somos. ¿no? Pues justo con, con esa idea creo que está bueno ya empezar a... a perfilarnos hacia el final. Eh, creemos que precisamente espacios como este son valiosos por, pues por todo lo que está mencionando Mariana de alguna forma, ¿no? O sea, creemos que es importante también, eh, pues, pues, no dejar de reflexionar sobre las imágenes, ya sean fotográficas o en movimiento, ¿no? De cómo nos mueven, nos afectan, nos vinculan tanto en el proceso de hacerlo como en el proceso de compartirlo y, y, y bueno, apreciamos mucho este tipo de espacios y, lo, y le agradecemos mucho al Centro de la Imagen por, por pues sí, por proporcionar este espacio para que sigamos, eh, pues sí, compartiendo de estas miradas, pero también pensarlas, eh, deconstruirlas, cuestionarlas, pro problematizarlas y sobre todo, eh, mm. pues recordar de cómo, eh, pues sí, estos vínculos son reales, ¿no? Como decía Mariana, no, no son, no son metáforas, eh, sostenemos vínculos de cuerpo a cuerpo y, y estas experiencias sensibles, pues sin duda nos, nos remiten a eso. Entonces, pues ya para cerrar quisiéramos, este, pues que nos compartieran una última reflexión, a lo mejor, eh, pues que, que compartan cómo cómo podemos seguir el proyecto o hay alguna forma de, de involucrarse. Este, no sé, Elena, creo que estás teniendo una serie también de presentaciones en vivo, no sé si todavía. Este, pues sí, que, que, que compartan cómo podemos seguir al tanto de, de ustedes y de, sus, de estos proyectos y de otros proyectos que puedan tener. Y pues, de mi parte, agradecerles muchísimo todo lo que nos comparten. Si quieren, me arranco. Este, bueno, sí, efectivamente, estoy haciendo algunas presentaciones de la, de la pieza de cine expandido y. Eh, también, y con Ambulante en Aguascalientes, y bueno, pues por ahí hay un, en Instagram, una página del, un perfil de Pulsos Subterráneos, y ahí vamos posteando cositas, pero bueno, algo en el tema de cómo afecta, o cómo nos afecta, o qué, o qué sucede después, porque va uno, se pasa ahí muchos años, pero vamos a seguir pasándonos otros años ahí, porque va creciendo, y como que no se termina ahí, entonces este mi estamos ahora hace, hace algunos meses tuvieron un incendio grande ahí en, eh, en por Salaverna que tiene unas montañas con pinos con unos pinos endémicos, o sea, que tuvieron un incendio muy grande y entonces me contactaron para ver si podía yo com comunicarles con los de Capulalpam que tienen bosques y que tienen un trabajo muy importante y como muy consistente de de, de pues, protección del bosque, pero también de uso del bosque, y tienen pues todas unos años y años y años de experiencia. Entonces, como que ellos quieren que, ver si los podemos juntar para que eh, aprendan algo de trabajo forestal. Y entonces ahora, pues, la, la siguiente como proyecto que estamos intentando es eh, ver cómo hacer un encuentro que la gente de Zacatecas, como un grupo que se que quiera que, se, que tenga ese deseo, pues este vaya a capulalpa y que pasen ahí un, un, unos días eh, conversando sobre esos temas no y aprovechar para hacer a lo mejor unos talleres de radio comunitaria, de cosas de hacer video, de cosas varias que ellos les interesan para eh, pues seguir su, su, sus movimientos respectivamente y bueno, los, los de Capulár, bueno, tienen ya muy establecido y muy claro, ¿no? pero por ejemplo la gente de Zacatecas no, no tiene una radio comunitaria y quieren aprender y no sé. Qué. Entonces, como que eso ha sido una cosa pues, un poco, pues bastante inmediata y como que surgió de una necesidad muy concreta. Y entonces, pues está, está bueno. Entonces, bueno, bueno, ahí vamos a seguir en ese, como que, pues participando en eso, que ya que banda uno ahí de Metiche, pues hay que seguirle el... Eh, lo que surge a partir de, de, de estos encuentros, ¿no? Entonces ahí, eh, pues eso es algo que está, que está bueno. Entonces, si alguien sabe de cómo conseguir recursos para hacer este encuentro, a que nos que me avisen, porque estamos buscando. Y ya, pues muchas gracias por la invitación y saludos a los que nos escuchan. Bueno, pues... Boca de Culebra eh, está ya en Filmi Latino de manera permanente, así que si no lo vieron ahorita, no se preocupen, ahí va a estar. Eh, y pues por ahí, si sí quieren ver otras cosas que, que he hecho, el valor de la tierra está, en, está en, en línea. Por ahí ponen el valor de la tierra y les va a aparecer la, la página de ambulante. Boca de Culebra también forma parte de la gira ambulante este año. A ver si, si hay alguien donde llega a la gira, pues ahí que la puedan ver. Eh, en pantalla grande, y, eh, y por ahí también si quieren ver qué les pasó a las abejas, va a estar también este mes, va a estar en firme latino, o sea, en este momento no está, pero, pero en las próximas semanas vamos a estar eh, y este, como anunciando, entonces pues hay, que estén pendientes, tenemos una página de Facebook, y, y pues nada, también agradecer la invitación y, y, y pues a todas ustedes por, por compartir eh, la verdad que también aprendo mucho de, de las experiencias de, de ustedes y pues nada, es un privilegio también compartir con estos momentos. Pues yo también quería agradecerles, este, es un privilegio poder compartir con dos grandes compañeras y con todos ustedes. Eh, bueno, pues Flores de la Llanura también va a estar en Filme Latino, está ahorita y creo que va a estar hasta el 14 de agosto. Eh, también estamos promoviendo un ciclo que se llama eh, Género Diversidades y Resistencias junto con otros tres cortometrajes. Eh, en total son cuatro, entonces estamos como promoviéndolos libremente eh, en, el, en la página de las compañeras de la Sandía Digital. Ahí viene como qué se necesita para solicitar el ciclo, si lo quieren llevar a escuelas, este, barrios, colonias, donde crean que puede servir. Este, pues este ciclo, igual ahí pueden revisar y, y solicitarlo para donde quieran. Mm, y bueno, pues eh, también tenemos una página que es urdimbreaudiovisual.mx y ahí también pueden ver en línea pues muchos de nuestros trabajos que están gratuitos, ¿no? los otros ejercicios que les cuento que hemos hecho previo a esta película, eh, algunos podcasts, eh, videoclips, conciertos musicales y demás, pues ahí los pueden eh, checar. Y, eh, y bueno, pues con las compañeras tejedoras, pues ellas también tienen una página de Facebook, que ya son eh, Tejedoras Flores de la Llanura, y la página Flores de la Llanura también la pueden seguir para pues avisarles de otras proyecciones y, y cosas que va a haber. Y bueno, pues con ellas seguimos tejiendo y tramando pues ideas, este queremos escribir un pequeño libro, hemos hecho también una arpillera sobre la película, ¿no? Que también es una arpillera como de dos metros donde ellas cuentan las escenas representativas de la película. Y bueno, pues este eh, ahí estamos caminando juntas. Y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Pues muchas gracias a sus participaciones y su confianza también de compartirnos estos afectos, estas anécdotas, no esta intimidad que sí nos llevaron a a sus experiencias, pero también a esos territorios, esas personas que, que han estado eh, entablado con ustedes vínculos. Y pues a mí me gustaría solamente compartir de que yo me quedo con esta idea de que solo se puede resistir y crear en colectividad, ¿no? Y que pues el telar de la organización social es crucial para vivir, y no solo en el marco de un feminicidio, no solo en el marco de un ecocidio, sino también de los etnocidios, ¿no? Aquí el reto es cómo convivimos con la diversidad en estos territorios rurales indígenas de, de México, de América y de otros continentes, y cómo aprendemos justo a convivir también con expresiones sensibles eh, diversas, ¿no? con este enfoque de interculturalidad, de interdisciplinas, ¿no? incluso de eh, vínculos en diferentes escalas ¿no? del espacio geográfico. Entonces, pues muchas gracias por, por esto y creo que Mariana Janpolsky... Eh, pues nos da un referente de, de la ruralidad de la segunda mitad del siglo XX, pero ustedes están dejando referentes y haciendo eternos momentos de las ruralidades indígenas del siglo XXI, de los retos, que no solo hay diversidad, sino también tensiones, problemáticas ambientales, pero que la gente también responde, ¿no? Y que en conjunto con estos encuentros interculturales, pues hay alternativas o hay formas de resistir. Entonces, pues muchas gracias por su confianza, su voluntad de estar aquí, gracias al público y también al Centro de la Imagen, y pues también a Eugenia Macías con toda esta curaduría que hubo detrás de esta exposición de Medallán Polsky. Todavía pueden ir a verla hasta el 21 de agosto. Muchas gracias.